Bueno, bueno. No hay que preocuparse, Madame Albert. Ahora, procure descansar. Ven. ¿Le apetece un vaso de vino, doctor? Como quieras. Toma, cuando vayas al pueblo te pasas por la farmacia y que Bonasot te dé esto para tu madre. No le servirá de mucho, pero la aliviará. ¿Es grave? Sí y no, Bernard. Desde un punto de vista estrictamente médico, tu madre no tiene nada a lo que la propia naturaleza no pueda poner fin. Tu madre se muere de vejez. Su vida ha llegado a un extremo en que no se puede saber cuándo. Puede ser hoy mismo o dentro de 3 semanas. Todo depende de sus propias fuerzas. Entonces, ¿no hay nada que hacer? Desgraciadamente, no. Ya sé que es duro, pero es así. De todas formas, me imagino que te habrás ido haciendo la idea desde hace tiempo. ¿Cuánto lleva en la cama sin poderse mover? Como unos 2 meses. Ya ves. El caso es que aún conserva sus funciones vitales prácticamente intactas. Salvo por la parálisis parcial, se podría decir que tu madre está, digamos, clínicamente sana. Pero a todos nos ha de llegar en un momento u otro. ¿Y no se puede saber lo que puede tardar todavía? Ya te he dicho que no. Puede ser en cualquier momento. Es que, la verdad, doctor, yo tengo que ir hoy mismo sin falta a la ciudad. He de cerrar un trato con Luis Lesable sobre la cosecha de este año. Y pasado mañana tengo que ir a Montbazón para la feria de ganado. Lo siento, Bernard, pero no puedo autorizarte a que dejes a tu madre sola en estas condiciones. Podría entrar en coma esta misma noche o mañana. ¿Quién sabe? Pero es que tengo que ir. ¿Por qué no olvidas el trato que has hecho con Lesable? ¿Y le vendes la cosecha a otro más tarde, cuando todo esto haya concluido? No, no puedo. Ya quedé con él y no puedo faltar a mi palabra. Además, es el que mejor me la paga. Con otro cualquiera perdería dinero. Y ya sabe cómo está la vida en estos tiempos. Es que no lo entiendes. No estoy dispuesto a consentir que tu madre se quede sola ni un momento. Ha de estar atendida, vigilada. Oye, se me ocurre una idea. Vete a buscar a la Rapet para que la cuide mientras tú estás fuera. Es una solución, ¿no? Conoces a la Rapet, ¿verdad? Sí, la conozco. Ya sabes, la gente dice que es rara. No tiene muy buena fama en el pueblo. Pero hace con frecuencia servicios como este. A lo mejor, por eso, la gente tiene esa opinión de ella. No es nada agradable atender a un moribundo.
¿Y cuánto cobra la Rapé por cuidar a un enfermo? Y yo qué sé. Ya os arreglaréis vosotros. La verdad es que no consigo entenderos. Primero dices que no puedes quedarte. Y ahora sales con que cuánto cobra la Rapé. El diablo os lleve a todos. Al final siempre conseguís sacarme de mis casillas. Y ya lo sabes, no dejes de hacerla venir antes de irte. Está bien, voy enseguida. No hay que enfadarse por eso, doctor. Solo era una pregunta. Madre. Madre. El médico dice que no es de importancia, pero que no debes quedarte sola. Ya sabes que mañana tengo que estar con Lesable y luego ir a Montbazón. O corremos el riesgo de no vender la cosecha. Así que voy a buscar a la Rapé para que se quede contigo mientras yo estoy fuera. Es lo que ha recomendado el doctor. No te preocupes. Enseguida vuelvo. ¿Tú dirás? ¿Trabajas mucho, Rapé? No falta. No falta. Gracias a Dios tengo salud. ¿Y vosotros? Yo bien, como siempre. Pero mi madre es la que no marcha bien. ¿Tu madre? Sí, mi madre. ¿Y qué le pasa a tu madre? Pues que ha llegado a las últimas. ¿Tan grave se ha puesto? Yo no sé, pero el médico dice que entre lo posible que no llegue mañana. Como mucho ha pasado mañana. Pues sí que está grave. ¿Cuánto me llevarás por cuidarla? Ya sabes que no somos ricos, ni podemos tener una criada. Eso es lo que ha precipitado la muerte de mi madre. La pobre se cansa mucho. Trabaja como 10 a pesar de sus 90 años. Bueno, hasta antes de no poderse mover. Hay dos precios. Uno para los ricos y otro para los demás. Vosotros me pagaréis como estos, 15 francos por día. Es que como yo tengo que estar fuera 2 o 3 días... No, mejor que ajustemos una cantidad fija. Dure lo que dure, hasta que acabe. Que yo sepa lo que me puede costar. El médico dice que seguramente se morirá esta misma noche. Si es así, tanto mejor para ti y peor para mí. Pero si pasa el día de mañana y se sostiene durante varios días, tanto mejor para mí. Entonces, serás tú la que se perjudique. ¿Qué me dices? Nunca he hecho un trato semejante. Acostumbro a quedar por días. Claro que puede. Bueno, decídete. De acuerdo. Voy a arriesgarme, pero antes de ajustar la suma he de ver a tu madre. Es que... Si no la veo, no hay trato. Está bien. Vamos allá. Y tráete de paso todo lo que te haga falta. Yo tengo que irme al mediodía, lo más tardar. Un momento. Esta es la medicina que le ha recetado el médico. Se la da usted cada 4 horas. Madre, he traído la Rapé. Me parece que no está tan mal como decías. Puede que dure 2 días aún.
O puede que tres. Dame 45 francos y en paz. ¿45 francos? Estás loca. 45 francos. Y el médico dice que no llegará mañana. Entonces no hay trato. Págame por día 15 francos. 45 francos. Eso es lo que he dicho, y un franco menos. Está bien. Tú ganas. Bien sabe Dios que lo hago porque no tengo más remedio que marcharme. 45 francos. 45 francos. Voy a buscarlos. Tú quédate aquí. ¡Maldito gato! ¡Fuera de aquí! Aquí me tienen, señora. Ya verá qué bien nos llevamos. ¿Puede mover la mano? Bueno. Cuando quiera algo, no tiene más que tocar la campanilla. Si sucede lo irremediable antes de que regrese, aquí te dejo mi dirección en la ciudad. Comunícate conmigo en cuanto pase algo. Pero por si no llego a tiempo, haz todo lo necesario para el entierro. Ya he hablado con el padre Duval y está al corriente. Ahora tengo que marcharme. No te preocupes, todo estará en orden. Madre, me voy o perderé el tren. Sabes que no me iría de tu lado si no fuera por algo importante. Pero te dejo en buenas manos. Antes de que te des cuenta, ya estaré de vuelta. Estate tranquila. Total, solo son 2 o 3 días. Hasta pronto, madre. Quiera Dios que...
¿Pero qué es lo que hace? A ver, ¿qué es lo que quiere? ¿Tiene frío? ¿Quiere que encienda la luz? La puede encender usted misma, no tiene más que apretar. ¿Quiere comer? ¿No? No la entiendo. ¿La medicina? ¿Quiere que le dé la medicina? Tenga. Escriba, escriba. Aquí. Lo que tiene, sí. Acabáramos. Parece que como no consigamos entendernos mejor, menos mal que espero que no dure mucho. Tome. Bien, el agua ya está. Ya son más de las 6. Tengo que irle preparando la cena. Pero antes le daré la medicina. Una cucharada bien grande. Abra la boca. Ahí está dentro. Muy bien. Así está mejor. Ahora a cenar y luego a dormir. ¿Cómo se encuentra? Per santa unctionem et suam piissima misericordiam indulgeat tibi dominus quidquid delit quisti. Per istam santa unctionem et suam piissima misericordiam indulgeat tibi domini quidquid delit quisti. Amen. Ayer lunes comenzó en París el proceso seguido contra el doctor Marcel Petiot, acusado de cometer 27 asesinatos durante la ocupación de las tropas alemanas. Según la tesis del fiscal, doctor Pierre Dupin, Petiot se valía de engaños para atraer a las víctimas a su gabinete de la calle Le Cerf, donde una vez cometido el crimen eran descuartizadas y arrojadas a un horno de cal con la intención de borrar todo rastro de ellas. Como se recordará, este horno de cal fue descubierto fortuitamente por la policía hace 2 años al producirse allí un incendio. En su interior se encontraron restos humanos pertenecientes a mujeres y niños, lo que desmiente las declaraciones de Petiot, asegurando que se trataba de miembros de la Gestapo. Durante la sesión de la tarde, el fiscal interrogó al acusado, quien declaró que el número de víctimas era en total de 63. A una pregunta sobre qué sistema había utilizado para cometer los asesinatos, el doctor Petiot contestó que matar a una persona es muy fácil. Oh.
lo menos hace un mes que no se lava. Qué sucia está. ¡Maldito gato! ¡Vete fuera de aquí! Y ahora, para que no se aburra, voy a leerle algo muy interesante. Ser enterrado vivo es, fuera de toda discusión, el más terrible de los extremos que jamás haya caído en suerte al simple mortal. Aconteció no hace mucho en la vecina ciudad de Baltimore que la mujer de uno de los más ilustres ciudadanos, abogado eminente y miembro del Consejo, fue atacada por una súbita e inexplicable enfermedad que burló el ingenio de los médicos. Después de mucho padecer, murió. Se supone que murió. Nadie sospechó, a decir verdad, ni había razón para sospechar que no estaba realmente muerta. Presentaba todas las apariencias comunes de la muerte. El rostro, el habitual contorno contraído, sumido. Los labios mostraban la habitual palidez marmórea. Los ojos carecían de expresión. Faltaba el calor. Las pulsaciones habían cesado. Durante 3 días el cuerpo estuvo sin enterrar y en ese tiempo adquirió una rigidez pétrea. El funeral, en suma, fue apresurado a causa del rápido avance de lo que se supuso era descomposición.
La señora fue depositada en la bóveda familiar, que permaneció cerrada durante los 3 años siguientes. Al expirar este plazo, fue abierta para la recepción de un nuevo sarcófago. ¡Masa! ¡Qué espantoso choque aguardaba el marido cuando abrió en persona la puerta! Al empujar los batientes, un objeto vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer. ¡Bueno, bueno, ya está bien! Se ha impresionado, no es para tanto. Ahora mismo le traigo un vaso de agua. Un poquitito de agua y a descansar. Santo, ¿de qué viene el llamar tanto? ¿Se puede saber qué es lo que sucede? ¿Y la ventana? ¿Es que le gusta que esté abierta? Pues por mí como si quiere morirse de una pulmonía. Es usted una vieja maniática. ¡Escriba! ¡Escriba! La luz. ¿Qué luz? ¿No ve que tiene luz? ¿Qué demonios le pasa ahora con la luz? Si quiere darle luz, no tiene más que apretar la perilla. Lo sabe de sobra. No pasa nada con la luz. He estado preparando la cena en la cocina y le puedo asegurar que no se ha ido en ningún momento. ¡Está loca! Vaya. Ahora se ha parado el reloj. En esta casa todo anda mal. Ahora mismo le traigo la cena. Thank you.
Ahora se me ha olvidado el cubierto.
Señor Bernard Albert, estas líneas son para comunicarle el repentino fallecimiento de su madre, acaecido en el día de hoy debido a un fallo del corazón. Monique Rappet. ¿Qué manía con la ventana? Parece que en esta casa las ventanas se abren solas. Bueno, bueno. ¿Cómo se encuentra la enferma? La noto demasiado pálida. Claro, será la debilidad. ¿Tanto tiempo sin comer? Ahora mismo le preparo algo. Enseguida vuelvo. Ya verá qué rico. Aquí está. Un rico plato de sopa bien caliente. Cállese de una vez. ¿Que no quiere comer? ¿Cómo que no? Ahora mismo tiene que abrir la boca, pues faltaría más. Abra la boca. Bueno, pues si usted se empeña en no comer, a mí me da igual. Thank you.
Me quieren matar. Eso piensa, ¿eh? Usted se lo ha buscado. ¿Qué quiere? Me han avisado que alguien de aquí necesita mis servicios. ¿Cómo que alguien aquí? En esta casa no hay nadie más que yo. En ese caso... Y le puedo asegurar que no me he encontrado mejor en mi vida. Yo no sé nada. Tan solo que esta mañana temprano me han dejado un aviso en la sacristía. Pues yo le repito que en esta casa no hay nadie que le necesite. No comprendo. Ni yo tampoco. En fin... Si se trata de una broma, no tiene ninguna gracia. Espero que haya sido una confusión. Deben haber tomado mal el aviso. Lo lamento, padre Duval, pero no ha sido culpa mía. Está bien. Buenos días, Rapet. Buenos días, padre. Ser enterrado vivo es, fuera de toda discusión, el más terrible de los extremos que jamás haya caído en suerte al simple mortal. Aconteció no hace mucho, en la vecina ciudad de Baltimore, que la mujer de uno de los más respetables ciudadanos, abogado eminente, fue atacada por una súbita e inexplicable enfermedad que burló el ingenio de los médicos. Después de mucho padecer, murió. Se supone que murió. Nadie sospechó, a decir verdad, ni había razón para sospechar que no estaba realmente muerta. Presentaba todas las apariencias comunes de la muerte. El rostro, el habitual contorno contraído, sumido,
Los labios mostraban la habitual palidez marmórea. Los ojos carecían de expresión. Faltaba. Las pulsaciones habían cesado. Durante 3 días, el cuerpo estuvo sin enterrar. Y en este tiempo adquirió una rigidez pétrea. El funeral, en suma, fue apresurado a causa del rápido avance de lo que se supuso era descomposición. La señora fue depositada en la bóveda familiar. ¡Va! ¡Ya va! Thank you.
¡Trapez! ¡Abre! ¡Soy Claude, el lechero! ¿Qué sucede, Claude? ¿Qué pasa? ¿A qué vienen esos gritos? No sé qué pasa. La Rapet no abre la puerta. No estará en casa. Habrá salido a hacer la compra. No sé. Pero es muy extraño. Ya esta mañana cuando vine, tampoco la abrió. Pensé que estaría durmiendo y le dejé la leche en la puerta. Pero ahora, al volver a pasar y ver la botella ahí sin que la haya recogido, no sé. Por la ventana no se ve nada. Pero juraría que la luz está encendida. ¡Rapet! ¡Rapet, abre la puerta! ¡Rapet, abre la puerta, mujer! ¡Abre la puerta! ¡Sí! ¡Hay luz en la habitación! ¡Rapet! ¡Oh, claro! ¡Señores, señor, en la habitación! ¡Venga, vamos a echar la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos a echar la mano! ¡Empuja! ¡Una fuerte! ¡Fuerte! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¿Dónde se habrá metido? Pero si no está. ¡Rapet! ¡Vamos a ver por aquí! ¿Dónde estará esta mujer? ¿Eh? Está muerta.